En 1919, Alemania amanecía del trauma de un conflicto mundial en el fango de la derrota y el desplome económico. Se proclama una nueva constitución y el imperio alemán se vuelve república. Es una democracia frágil, sacudida por revueltas intermitentes y pugnas políticas sanguinarias. Pero abre el viento de una explosión intelectual y artística que se asume como hija crítica de la realidad convulsionada del país y desborda nuevas expresiones estéticas. Era necesario construir otra realidad. Después de la devastación, había que generar ideas que proyectaran las formas y modos de una vida más justa para todos. En la ciudad de Weimar y luego en Dessau, se constituye la escuela que será parteaguas en la historia del diseño industrial y de la arquitectura del siglo XX, la Bauhaus, la casa de la construcción. Bueno, la idea de la Bauhaus era juntar artesanos y artistas esencialmente para desarrollar un diseño moderno. O sea, es realmente la respuesta a la revolución industrial de cómo podemos diseñar los productos que surgen de las fábricas de una forma nueva. Realmente buscaban empezar de nuevo, o sea, en vez de copiar estilos del pasado en la arquitectura, en la tipografía, en los muebles, etc., pues buscar un nuevo lenguaje de diseño. Fundado en 1919 por Walter Gropius, un arquitecto. Y lo que resulta fascinante de saber de todos estos personajes, de estos grupos, a veces sin grupo, estas personas que se encontraban y que coincidían en maneras de ver, es esta forma como van imaginando que puede ser la sociedad. Y está muy ligado con pues, toda esta efervescencia social, la experimentación política. En general, la Bauhaus se ve como parte de esta nueva sociedad alemana. Esta nueva forma de entender o de suponer, mejor dicho, más que entender, de suponer que la vida puede ser transformada, que la sociedad puede ser transformada, y ahí es donde aparece Hannes Meyer. O sea, es uno de los personajes que tiene una oferta de ilusiones importante que darle a la sociedad. Meyer fue un arquitecto que nació en Suiza en 1889. Viene de una familia de arquitectos, su padre era arquitecto, y para él no es cuestión, no hay duda que él también va a ser arquitecto. Se forma inicialmente en Basilea, pero luego tiene estancias en Alemania, en Inglaterra también. Y se hace conocer, si Gropius lo va a llegar a conocer, básicamente por una serie de publicaciones. Tiene un artículo que se llama El Nuevo Mundo, donde celebra a la mecanización, al lenguaje que surge de esta mecanización, ¿no? O sea, realmente tiene, pues, es un manifiesto del modernismo. Participa en un concurso para el nuevo edificio de la Liga de las Naciones. Y bueno, la propuesta de Meyer junto con otro arquitecto, Hans Witwer, pues gana el tercer lugar en la competencia, ¿no? Entonces esto llama mucho la atención también. Había sido parte de este grupo de ultra
vanguardia que fue la nueva objetividad, un grupo realmente excepcional que empezaron a criticar y a plantearse problemas que a nadie le habían siquiera pasado enfrente, sobre los usos, sobre la expresión de los materiales, sobre la manera en cómo las formas iban a ser apreciadas por la sociedad. Entonces, por ahí, pues Gropius dice que lo admiraba por su arquitectura muy pues, racionalista y por su también, compromiso social, ¿no? Entonces, así llega Hannes Meyer a la Bauhaus, dirige la división de arquitectura y después de un año, Gropius sale como director y Hannes Meyer asume la dirección de la Bauhaus. Él realmente hace una reforma total de la enseñanza Bauhaus. Porque lo que aportaba mucho a los docentes de la Bauhaus antes era esos elementos de composición, ¿no?, que enseñaban también los artistas, Kandinsky y otros, que llegaron a su diseño, ¿no? Pero el énfasis era mucho en la personalidad de la persona, ¿no? O sea, el diseño debía venir de tu propia intuición y tú tenías que descubrir tu propio ser y a través de esto pues llegar a tu forma de tu lenguaje, ¿no?, tu diseño. Meyer venía de otro lado. Para Meyer era mucho más importante desde el principio darle al diseño, a la arquitectura y a todas las demás expresiones una base científica, ¿no? O sea, él era un funcionalista, el diseño era para la colectividad. Entonces era también esta efervescencia de la cuestión social y Meyer le daba otro toque, ¿no? O sea, el diseñador debe tener una responsabilidad social en lo que hace, ¿no? Y pues ponía mucho énfasis en el trabajo colectivo, los alumnos deberían siempre trabajar en el colectivo. Deshacía las jerarquías entre maestros y alumnos. Era también todo un estilo de vida la Bauhaus. Entre 28, la primavera de 28, hasta el verano de 1930. Ahí fue, repentinamente lo corrieron, supuestamente por sus actividades políticas comunistas y pues lo corren de la Bauhaus. Hay un problema que tiene que ver ya con el ascenso del nazismo, hay un problema que tiene que ver con quien gobierna la ciudad de Dessau en ese momento y entonces él sale junto con otros colegas y salen a buscar el sitio donde puedan llevar a cabo sus proyectos sociales y entonces en ese momento el sitio era la Unión Soviética. Además consigue que no solo van a contratar a él, sino van a contratar a 7 de sus alumnos y se forma esta llamada Brigada Meyer, que van a la Unión Soviética con el afán, ¿no?, de ya llegan ahí con muchísima ilusión, ¿no? Ya están por fin en el entorno adecuado donde efectivamente se puede hacer una arquitectura socializada, ¿no?, donde ya no existe la especulación en la tierra, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Pareciera ser que las condiciones no fueron lo más generosas para él, a pesar de que trabajó en grandes proyectos institucionales, nacionales inclusive. Bueno, Stalin, como parte de su programa de industrialización, va a diseñar nuevas o quiere fundar nuevas ciudades y Meyer es parte de esos equipos que van a diseñar
de la nada, ¿no? Estos nuevos poblamientos urbanos. Él y su esposa, que va a ser su esposa ya por el resto de su vida, Lena Berkner, salen en 1936. Pasan 6 años en la Unión Soviética. Y al final realmente salen porque... Uno, porque dice Maya que realmente nunca tuvo chance de hacer trabajo como arquitecto, sino solamente como docente. Y básicamente lo atribuye a una xenofobia creciente. Entonces, Hannes Meyer está buscando el país de la revolución. Y no lo encuentra en la Unión Soviética, entra en comunicación con un amigo economista de él que vive en Nueva York, y él le dice, México, en México hay una revolución. México inició una revolución social en 1910 y están en revolución ahorita. Esto es 1936-37. Pues se entera de México, se entera de... que hay un país, como él mismo va a decir, progresista, en pleno auge, ¿no? Y le fascina esta idea, ¿no? Va a haber un congreso, el primer congreso de planeación y habitación en México, un congreso internacional, en el verano del 38. Y pues Maya toma esta ocasión para pues, participar como delegado suizo, y así llega a México él solo en el verano del 38. Pero bueno, ahí hace dos contactos muy importantes. Uno es con la izquierda mexicana. Se convierte en realmente un amigo con Vicente Lombardo Toledano, que en ese momento es director de la CTM. Y por otro lado, conoce a un grupo de arquitectos, la mayoría jóvenes. Cuevas, junto con Carlos Contreras, son los que empiezan a instituir el urbanismo como una disciplina científica. Advierten que es necesario tener un sitio donde académicamente se puedan formar los estudiantes que vayan a dedicarse a estas tareas, y además donde se puedan explorar científicamente los problemas que tienen que ver con las densificaciones de las ciudades, con los sitios para vivir, con la colectivización de los usos, etc. La oportunidad con Hannes Meyer, porque Hannes Meyer venía de ser director del Bauhaus, que no era cualquier cosa. O sea, había sido director de la primera escuela y la más importante de diseño industrial en todo el mundo. Entonces, establece un plan de estudios bastante parecido al de la Bauhaus, en el sentido que se orienta mucho la enseñanza a la práctica. O sea, se saca a los alumnos que hacen proyectos de urbanismo, por ejemplo, la sacan a hacer estudios en Iztapalapa, por ejemplo, para estudiar las viviendas, los movimientos de la gente, el tráfico, la movilidad en la zona, cuántos hospitales hay en el momento, ¿no? Se hacen mapas de la zona exactamente identificando qué hay. Y con base en esto se van a desarrollar planes urbanísticos. Son los años del cardenismo, son los años de lo que yo llamo la utopía socialista. Entonces, bueno, Hannes Meyer en principio encuentra un paisaje social que le interesa. Oportunidad de ver a este personaje en México sin trabajo, dispuesto a seguir avanzando, a seguir creciendo, y la necesidad, por otra parte, que ellos habían advertido, me refiero Yáñez, Cuevas y Carlos Contreras, bueno, la oportunidad es excepcional. Están las dos condiciones y lo hacen, lo logran. Pero solamente todo este episodio dura un año y medio.
Maya era alguien que todavía creía en la Unión Soviética como el país en el mundo donde se podía realizar el socialismo, ¿no? Y defiende este modelo. Y bueno, para él es inseparable esto con Stalin, ¿no? Lo van a pintar como stalinista, lo van a acusar de estar involucrado en el asesinato de Trotsky. Diego Rivera, de hecho, lo va a poner en una lista de responsables del asesinato ante la, bueno, lo que era el antecedente de la CIA en Estados Unidos, ¿no? Entonces lo va a acusar ante Estados Unidos como colaborador en el asesinato. Aunque después de 41 se va a quedar 8 años más viviendo en México, hasta 1949, ¿no? Pero nunca va, aunque va a hacer muchos trabajos y cosas importantes, sin duda, pero nunca va a tener este estatus, ¿no? O volver a tener este estatus que tuvo cuando llegó de arquitecto de la Bauhaus, y, sino siempre va a estar en segundo plano de alguna manera. Él necesita un trabajo y por su grupo de amigos logra adscribirse a la Secretaría del Trabajo. Y ahí es donde va a surgir este proyecto de Lomas de Becerra. Es diseñar un conjunto de vivienda. En esa época realmente la vivienda social está empezando, ¿no? Busca por primera vez integrar la vivienda como tal con todas las otras necesidades funcionales de la gente, ¿no? Por primera vez se atreve a ubicar gente en edificios de varios pisos, ¿no? De 4 pisos, ¿entendés? Porque hasta esta época, hasta este momento, cualquier proyecto de vivienda todavía eran casas unifamiliares. La idea es concentrar la población en un espacio más reducido. ¿Por qué? Porque al concentrarlos puedes administrar los servicios de forma más eficaz, ¿no? Si tienes más gente en un espacio reducido, pues es más barato el acceso a la escuela, ¿no? Todo esto está cerca y la gente puede caminar a estos servicios. Además, generas espacios verdes. Hannah Meyer había experimentado este tipo de edificación en un contrato precisamente que se hace entre la Bauhaus y la ciudad de Dessau. Y se hacen estos edificios de multifamiliares en donde va a poner en funcionamiento sus ideas sobre cómo tiene que ser la colectivización de la vivienda. O sea, él tiene ya la experiencia porque lo hizo y lo va a aplicar en México. Y con otros también del IPO, es un equipo pues, que trabaja durante un año y medio a básicamente levantar todos los estudios necesarios para proponer el conjunto, ¿no? Entonces, son estudios climatológicos, topográficos, de la calidad del suelo, de los vientos, de el tipo de población que va a trabajar ahí, cómo es su estilo de vida actual, ¿no? Como, Maya va a las vecindades en el centro de la ciudad a ver cómo vive la gente en esas vecindades, ¿no? Él estudió, por supuesto, el tema de las vecindades como un prototipo de habitación propio de la Ciudad de México. Una cultura a base de costumbres, a base de tradiciones. Entonces lo que va a hacer es proponer sí que se hagan en altura, pero manteniendo, prohijando de alguna manera estos ambientes que él había descubierto, las fiestas, las posadas, las interrelaciones vecinales y demás. Le gusta la vida comunal en esos patios largos, ¿no? De las vecindades, y eso le interesa y eso también va a incorporar en su propuesta de este conjunto, ¿no? No hay muchos elementos testimoniales, pero como historiador puedo deducir que por ahí iba el gran proyecto de Hannes Meyer, porque es un estudio a fondo, o sea, no nada más cuenta, sino explora, trabaja en entender cómo es la manera de vivir de ese grupo social. En
fin, entonces se propone esto, pero bueno, no se construye. Yo creo que en parte porque estamos ya en plena Segunda Guerra Mundial, probablemente no había recursos. En general, el programa de vivienda de México, de vivienda social, no arranca realmente hasta fines de la década, ¿no? Hasta fines de los 40. Y finalmente se construye, pero no con su proyecto, sino con el proyecto de Mario Pani. Y Mario Pani lo que hace es proponer en esa urbanización hacer vivienda unifamiliar, un asunto que va en contra precisamente de la idea de colectivización de la vivienda que había planteado Hannes Meyer. Es ahí donde se van a conectar las cosas de manera definitiva. Pero bueno, así va a ser el trabajo de Meyer, ¿eh? En la vivienda y en otros sectores. Es como alguien que pues no va a tener su gran obra, ¿no? Ni en la vivienda, pero va a sentar una base muy importante, un estudio sumamente importante que va a formar la base para el proyecto, la política de vivienda posteriormente. Claro, y eso también, ese proyecto de pues rehacer toda la manzana de Corpus Christi, que también es cuando yo vi este proyecto, ¿no? Ahí está la iglesia de Corpus Christi en medio de estos rascacielos, ¿no? No era el proyecto favorito de Maya, en parte porque era para el Banco de México y para un socialista, ¿no? Convencido como Maya a hacer un proyecto para un banco, ¿no? Él escribía a sus amigos que realmente lo hago porque estoy muerto de hambre y necesito, ¿no? Se justificaba, ¿no? Por esa razón. En 1944, el presidente de la República, Ávila Camacho, instituye el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, CAPSE, organismo público para atender la gran urgencia de planteles de los diferentes niveles educativos en todo el país y afrontar el rezago escolar. Hannes Meyer va a intervenir en el CAPSE en un sector paralelo, en un sector lateral. Faltó decir que realmente Meyer, cuando llega a México y por su estancia en la Unión Soviética, se ha vuelto lo que después se llamaría regionalista, ¿no? O sea, alguien que ya dejó atrás esta idea de que hay un lenguaje universal de diseño, ¿no? Un modernismo técnico, básicamente técnico, que puede aplicarse en cualquier lado, ¿no? Sino el diseño, la arquitectura, cualquier cosa, debe basarse totalmente en su entorno particular y también en las prácticas culturales. Y él se va a hacer cargo de la primera gran exposición que hace el CAPSE en el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde se muestra toda la obra que han hecho. Entonces a él le interesa mucho también la variedad constructiva del país. Y esto manifiesta en esta exposición del CAPSE, ¿no? Sobre la construcción de escuelas con salones de clase modelo, ¿no? Cada estado tiene su sección, ¿no? Y documenta pues, cómo está la construcción de escuelas. Y no solamente eso, sino también estadísticas de tipo sociológica, antropológica, sobre la educación en México, ¿no? Y el vínculo que debe tener eso con el tipo de construcciones, ¿no? Ahora, la pasión de Maya no fue ninguno de estos, ¿no? Sino desde muy temprano, y creo que es lo que convierte la estancia de Maya en México como finalmente como algo positivo, a pesar de los golpes que, sobre todo con el IPU, ¿no? Que fue un golpe durísimo para él, ¿no? Él también era, aunque era socialista y todo el trabajo colectivo era pues
egocéntrico como cualquier arquitecto, ¿no? Y siempre dice, yo soy el exdirector de la Bauhaus y mira cómo me tratan, ¿no? Muy frustrado. Pero finalmente lo que le llena realmente en México es el trabajo con el taller de gráfica popular, ¿no? Pero bueno, por otra parte, hay un artista maya, ¿no? Maya es una persona muy, de forma muy amplia, le gusta pintar, ¿no? Entonces le atrae mucho al arte en sí. Y bueno, ahí además establece amistades, ¿no? Políticamente cercanos también, pero son amistades, es gran amigo de Leopoldo Méndez, ¿no? También se lleva muy bien con O'Higgins, el norteamericano, el muralista, ¿no? Y ahí, bueno, él se convierte ahí en el administrador del taller y en el editor de varias de sus publicaciones. Y se dedica muy activamente a la diseminación del trabajo del taller, ¿no? O sea, además tiene unos contactos, o sea, entonces aprovecha esos contactos para diseminar el trabajo del taller en Nueva York, en San Francisco, ¿no? En Europa después de la guerra. Y cuando él regresa también a Suiza después, va a seguir organizando exposiciones sobre el taller, publicaciones, etc. Bueno, se va, yo creo que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el fondo sí, creo que queda una parte que todavía quiere trabajar como arquitecto y como urbanista, ¿no? Esa es su profesión finalmente, ¿no? O sea, y él creo que ve que pues, ahí está la gran oportunidad, ¿no? O sea, nada mejor para un arquitecto que unas ciudades destruidas, ¿no? Donde pues, hay que rehacer todo. Creo que también, en el fondo, sí vio esto como una estancia, ¿no? Que se iba a acabar, ¿no? Quizás si hubiera integrado de forma más sólidamente, profesionalmente, se hubiera quedado. Se amaba mucho al país, le fascinaba el paisaje, le fascinaba la gente. Igual se quejaba muy amargamente de cosas, ¿no? Pero tiene una buena disposición hacia el país, ¿no? Pero yo creo que en el fondo ya, llegando a los 60, ¿no? 60 y más años, también buscaba como regresar, ¿no? Como te das cuenta, son actividades paralelas, laterales, nada que ver con lo que hubiera merecido hacer el segundo director del Bauhaus. O sea, Hannes Meyer, a mi modo de ver, fue el gran desperdiciado de los años 40 en México. Arquitectura es un proceso de expresión plástica de la vida social. La arquitectura no es acción emotiva individual de un arquitecto artista. Construir es una acción colectiva. El arquitecto es entonces un ordenador y plastificador del proceso de vida de su sociedad.